la nueva MPM 2.0 con frame de metal. Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Demolición, a la gran familia de Campo de Demolición. Acabadita de salir del horno, como pueden apreciar, aquí tengo esta preciosura, ¿ok? De pistola, la MP, como todos conocen, por la Springfield, la Smith & Wesson. ¡Wow! Estoy sumamente contento. Ustedes dirán, oye Mario, te estás echando unos juguetes ahí interesantes, ¿no? Pues sí, esto es una joya. Para los que no la conocen, esto está fuera de este mundo en lo que es la categoría de la MP de la Smith & Wesson. Es una excelente arma de fuego con unas características excepcionales. Y como yo estoy teniendo esa tendencia de salirme un poco del plástico, pues como ven, esta es de aluminio. No me acuerdo ahora exactamente cómo se llama el aluminio, pero es de aluminio el frame de esta pistola, ¿no? Como vieron al principio, se dispara muy bien con ella. Excelente se dispara con ella. Tiene precisamente por eso, por el controlas mejor el recoil por ser un poquito, y no es mucho, 6 onzas, 5 o 6 onzas más, más pesada que cualquier MP de polímero. Quiere decir que el aluminio está volviendo al mercado. Ok, el metal, como ven, está descargada. Aero, esto tiene capacidad, ok, para 17, mírenlo aquí, espero que se vea bien ahí, 17 proyectiles, más uno, estamos hablando 18. Quiere decir que también se está haciendo muy popular, que están aumentando, no ya es el típico 15 round, 15 proyectiles, se están yendo a 17 más uno, estamos hablando de 18, ¿no? Quiere decir que es otra cosa muy buena. Y en este caso la MP se destacó con esta pistola. ¿Por qué? Porque típicamente era el gatillo curvo ese de la MP, que a mí en lo particular no me gustaba mucho. Pero este gatillo está excepcional. Excepcional. Es un gatillo recto. Ok. Tiene un excelente gatillo, bien suave, bien crispy, con un reset cortico. Escuchen esto, vaya. Esto, yo espero que lo estén viendo bien ahí. Okay. Miren aquí la pared está ahí mismo, no está muy lejos. Aprieta. Miren el reset. Ahí mismo está. ¡Wow! Tiene un excelente gatillo, un excelente reset, un bonito color y bien habilitada. Ya le digo, con dos cargadores. Déjame enseñarle. Dos cargadores. Estoy como los muchachos chiquitos. Cada vez que traigo. No, y viene más en camino. No se me apure. Sí, viene otra cosita más ahí. Me estoy malcriando. Con 17 rounds. Viene con dos. Viene con su caja. ¿Ok? Es una caja de cartón, pero a mí no me importa. A mí lo que me interesa es el producto que viene adentro. Viene con su back strap. ¿Ok? Este es el medium. Sí, yo traigo las cosas directo para acá y ni me documento mucho. Este es el large, el grande. Este es el más pequeñito, que dice small. Y trae otro mediano por si acaso, ¿no? Pero él viene de fábrica con el back strap este, con el aditamento este, es mediano. Tiene un agarre que se siente muy cómodo con ella, con el mediano. Pero bueno, el que tenga la mano un poco más grande tiene la opción de ponerle el large. En su interior, cosa que no voy a chequear aquí, y menos en cámara, porque ustedes saben que esta plataforma no le está gustando mucho que uno esté desarmando las cosas. Viene habilitada para ponerle punto rojo. Y aquí están las plaquitas, distintas placas para ponerle distintos
punto rojo, ¿no? Dice screw plate MP, ok, viene aquí para cambiarle, ¿no? El platico y ponerle distintos tipos de puntos rojos que hay en el mercado. Qué cosa más bella. No se pierdan esto. ¿Eh? Se ve bien ahí, ¿no? Pero qué bien dispara esta pistola. Aquí no hay pistolero malo. Aquí el que falla es porque quiere. Créame, esto está excepcional. Wow, me quedaba impresionado con ella. Para liberar el cargador, muy cómodo. Es ambidiestro. Sí, porque estoy tan nervioso, no sé. Es para liberar la corredera por ambos lados. ¿Ok? Sí, quiere decir que si eres zurdo derecho, lo puedes bajar por aquí, por la derecha. Y si eres zurdo, ¿no? Lo puedes bajar por... A ver. Oye, ¿qué le pasa al dedo? ¡Ah! Este dedo da problema. La mano zurda. Pero lo puedes liberar por... Ya estoy viejo ya, caballero. Qué cosa más grande. Lo que los años no perdonan. Ah, no, mira, al final el viejito pudo. Es que está nueva, esto está nuevo, esto está nuevito. Qué cosa más bella, amigo. Yo fuera de cámara, tiene el rail Picatinny para poner cualquier linterna o aditamento, ¿no era? Ponerle, que está de moda hoy en día, ¿no? Ponerle tu punto rojo, es ambidiestra, como ya le dije. Puedes incluso para liberar el cargador, lo puedes cambiar, ¿ok? Pero es algo nuevo en ello, es el gatillo este. Este gatillo tienes que tenerla en la mano, tienes que disparar con ella para que sepa que esta pistola no tiene nada que ver con ninguna de las MP. Esto está fuera de liga, esto está... Está excepcional esta pistola. Qué contento estoy con ella. Por supuesto, no la voy a estar portando, ¿no? Pero sí voy a estar tirando con ella de vez en cuando. Porque en realidad sigo aferrado a mi P320. ¿Ok? La Equinox. Que es de metal también. ¿Ok? Y me siento muy cómodo disparando con ella. Pero esto es una excelente opción también. Estoy como los muchachos chiquitos. Acabo de traerla y por ahí ya les haré el próximo video con otra interesante arma que viene ahí, que la tengo ahí, está viendo la conversación, así que próximamente también verán esa linda pistola que les voy a traer al canal. Así que oye, si tienes la posibilidad, es cariñosa, pero si tienes la posibilidad, no es extremadamente cariñosa, pero si tienes la posibilidad y eres amante de la Springfield, de la MP, no te vas a arrepentir de adquirir esta arma de fuego. Esto está excepcional. ¿Qué les diga? Yo no soy ese gran, tengo, a ver, una, dos o tres MP, tengo la Chief, la otra, pero esto no tiene nada que ver. Tengo una que ustedes la han visto, que tiene unos huequitos en el cañón, tiene compensador, se dispara muy bien con ella, pero no tiene nada que ver con esto. Esto es una excelente opción. Así que ya te digo, para mí es un placer el poderle haberle traído algo nuevo que salió al mercado, así que próximamente la estarán viendo en tu canal favorito, Campo de Demolición. E incluso al principio siempre les digo, busca en campodemolición.com, no dejes de seleccionar tres, ¿no? Y vas a pagar por dos, porque uno es gratis. No dejes de unirte a la familia de campoexclusivo.com, que por $9.95 lo puedes hacer al mes y eres un miembro exclusivo de esta nueva familia. Todo eso se me olvidó. Y si llegaste hasta aquí, pues bueno, y te embullas y quieres ser parte de esa familia, otra cosa antes que se me olvide, no sé si ya está hasta aquí. Algo que me gustó para desarmarla, se parece mucho a la SIG, ¿no? Pero bueno, para el que no la conoce, esta pistola tiene una ventaja, que para desarmarla no tienes que apretar el gatillo
como otras pistolas que tú conoces, que cuando vas a desarmarla, no, tienes que apretar el gatillo para que saque la corredera. En este caso me gusta eso porque es algo bien seguro, no vaya a ser que te hagas un proyectil y no te hayas dado cuenta, cuando aprietas el gatillo se te va el mochazo. Así que es una pistola bien segura, quién sabe si por ahí algún día, aunque esta plataforma no le gusta mucho que estén desarmando las armas, ¿no? Pero bueno, tiene esa seguridad que para desarmarla, sacar la corredera, no tienes que apretar el gatillo o disparador. Así que nada, amigos, gracias una vez más, espero que les haya gustado este video. ¿Qué les puedo decir? No olviden de compartirlo, darle dedito para arriba. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo. Gracias. Bye.